bendiga familia y hermanos en la fe. Es un privilegio, amados amigos, estar aquí con ustedes para compartir, amados amigos, un tema de muchísima importancia. Amén. Yo les bendiga familia y hermanos en la fe alrededor del mundo, de donde quiera que nos vean, que nos escuchan. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Amén. Familia de Dios, vamos a tener un tema muy importante, amados amigos. Vamos a hablar de lo que es el bautismo en agua. Amén. ¿Cuántos quieren saber qué es el bautismo en agua? Amén. Familia y hermanos, vamos a continuar, amados amigos y familias. La palabra de Dios, amados amigos, nos habla muy claro de lo que es el bautismo en agua, amén. Así que vamos a ver, porque esto lo instituyó, amados amigos, Jesús, el Hijo de Dios, amén, el Todopoderoso, Jesucristo, nuestro Salvador, amados amigos. Él instituyó el bautismo, amén. Así que hermanos y familia, primeramente vamos a orar para invocar el Espíritu de Dios, amén. Padre, en nombre de Jesús, primeramente te pedimos, Señor, que sea usted, Padre, y su Santo Espíritu, Padre, guiándonos, Señor, a toda verdad. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra, Señor, a poder, Padre, dar, Padre, Señor, palabra a aquellos que no, Padre, que la necesitan, Padre, que no la conocen, Padre, para que sus ojos, Padre, para que su alma y su espíritu, Padre, sean iluminados y alumbrados, Padre, con tu bendita palabra. Te pedimos, Señor Jesucristo, que ates y eches fuera toda fortaleza del enemigo, Padre, que se quiera levantar, Padre, Señor, contra tu pueblo, Padre, contra tus hijos, Padre, contra aquellos, Padre, que quieren escuchar tu palabra, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que sea usted ayudándonos, Padre, por favor. En tu santo nombre, Padre, invocamos siempre, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido que uses mi vida y que sea, Padre, para bendición para aquellos que no conocen la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a comenzar, familia y hermanos, con algo importante, amados amigos. Amén. La palabra de Dios, amados amigos, nos habla que en la Biblia hay dos ordenanzas, amados amigos, establecidas en el Nuevo Testamento, clasificados como actos de obediencia, amados amigos, ¿verdad? Para todo el creyente, para todo el que cree en el Hijo de Dios. Una es la Santa Cena y la otra es el bautismo en agua. Amén. Así que vamos a hablar del bautismo en agua, familia y amigos. El ser bautizado no debe de estar sujeto a lo que uno sienta, amados amigos. No es que yo que sienta, pues, ¿verdad?, quiero ser bautizado. No, familia y amigos. Es bautizado todo aquel que cree, el que ya creyó en el Hijo de Dios, debe de ser bautizado. Amén. Por cuanto creíste en el Hijo de Dios, familia y hermano, estás listo para bautizarte. Amén. Porque el que no, familia y hermanos, el que no tiene en claro, ¿verdad?, el que nomás por sentimiento quiere bautizarse, amados amigos, ¿verdad?, quiere decir que no se siente que tiene esa salvación, familia y hermano. Pero el bautismo en agua es un compromiso y la palabra de Dios nos lo enseña muy bien. Amén. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Amén. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: ¿qué diremos, pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Familia, hermanos, repito ese versículo. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él, con Jesucristo, para muerte por el bautismo. Amén. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Así que el bautismo, ¿verdad?, es la muerte del viejo hombre y es, ¿verdad?, el nacimiento de una nueva vida. Amén. Aleluya, familia, hermanos. La palabra de Dios nos dice que es una orden que Jesús, ¿verdad?, nos ha mandado. El bautismo en agua, amados amigos, no es algo por lo cual nosotros nos agradamos a nosotros mismos. Es esencial que cada creyente en Jesucristo obedezca este mandato de la palabra de Dios. Todos nosotros tenemos el mandato, familia y hermanos, para obedecer la palabra de Dios. Amén. Para obedecer lo que el Hijo de Dios nos dijo. También es esencial obedecerlo a la manera bíblica,
Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Así dijo el Hijo de Dios, familia, hermanos. No es como te heredaron, no es como te dijeron, es como la palabra de Dios lo dice, amados amigos, con sus puntos y con sus comas, familia, hermanos, como lo dijo el Hijo de Dios, sus palabras, amén. No es como lo han instituido, no es como se ha heredado, no es como te lo han, amados amigos, como nos lo han pintado, ¿verdad? Desde que nacimos. Es como el Hijo de Dios lo cumplió. La palabra bautismo, familia y hermanos, para aquellos que no saben, la palabra bautismo, ¿verdad?, debe ser, amados amigos, y el bautismo en agua debe ser por inmersión, ¿verdad? La palabra bautismo significa inmersión. O sea, ¿qué significa inmersión? Significa sepultar el hombre viejo en sus delitos y pecados, para que resucite el nuevo hombre, la nueva naturaleza que está engendrada por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Cuando nos bautizamos, cuando decidimos: Señor, quiero seguirte, quiero cumplir tu mandamiento, Padre, así como dice tu palabra, Padre bendito, Señor, que el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Así dijiste, Señor Jesucristo, hoy quiero comenzar una vida nueva, Padre. Tienes que comenzar, amado hermano y amigo, por este paso, ¿verdad? Comenzando, ¿verdad? Si crees en el Hijo de Dios, bautizarte. Porque bautizarte dice que ahí se van los delitos, los pecados, el pasado, amado amigo, hermano, tú que me escuchas, que quieres una vida nueva, queda enterrado, amén. Queda enterrado en las aguas del bautismo. Amados amigos, en el bautismo en agua, ¿verdad?, todos los discípulos se identifican con Cristo en su muerte, amén. Así que cuando nos bautizaron por primera vez, o cuando te han bautizado, o si no te han bautizado, te identificas como cuando Cristo murió. Cristo murió con los pecados del mundo, amados amigos. Cristo murió, amados amigos, hermanos, con los pecados, amados amigos, con toda la ira, amados amigos, y los pecados que le fueron descargados, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, amén. Entonces nos identificamos ahí porque decidimos morir a la vieja vida en su sepultura. Porque el ser sumergido en el agua, su viejo yo es sepultado, amén. Así que el viejo yo en el agua es sumergido, es sepultado, amados amigos, amén. Y dice: para que al salir nuevamente del agua se identifique con Cristo en su resurrección, con una vida nueva llena de victoria sobre el pecado. Aleluya. Así que esta es la diferencia, familia, hermanos. Espero que lo entiendan, hermanos y amigos. Esta es la diferencia de resucitar con una nueva vida. Ahora sí, le puedes hacer la guerra a eso que antes no podías saber. Amén. Antes a eso que tú no podías dejar, eso no podías, ¿verdad? No podías dejar de tomar, de robar, de adulterar, de qué sé yo, amado amigo, hermano. Cuando vienes con Cristo y dices: Señor, ya no puedo con mi vida, Padre, me bautizo en el nombre del Señor, creo en ti, que tú me vas a ayudar al resucitar. Ahora sí puedes luchar en el nombre de Jesús contra esas, ¿verdad?, cosas que te quieran perseguir o que te quieran tentar el enemigo a que hagas lo que antes hacías, amado amigo, hermano. Ahora lo puedes, ¿verdad?, puedes tener la victoria. Amén. ¿Cuántos lo creen, familia, hermanos? Entonces, familia, hermanos, la palabra, amados amigos, bautizar, ¿verdad?, el bautismo, amados amigos, es un compromiso con el alma. El bautismo es una implicación que, además de ser un símbolo, es una administración a la conciencia. Amén. Así que es cuando tú y yo decidimos: Señor, ya basta de mi vida pasada, Padre. Basta, Señor, de lo que he hecho mal. Basta, Padre, Señor, de seguir haciendo lo mismo, de seguir a Padre eterno dañando, Padre, mi vida, dañando, Padre, Señor, mi familia, dañando a mi prójimo, dañando a mi nación. Padre, basta, Padre, de seguir participando en estas obras, ¿verdad?, de las tinieblas, Padre, que me traen destrucción, muerte, Padre. Y decides caminar con Jesús, hermano y amigo, ahí comienza. Entonces es un símbolo, amados amigos. No es que al sumergirte ya te remojaron y ya saliste y ya no vas a pecar. No es eso, amados amigos.
Es una vida que comienza, y como comienza debes de comenzar, amado amigo y hermano, a caminar con Jesús, amén. A seguir sus pisadas, a seguir sus pisadas. Si tropiezas, te levantas, pero sigue sus pisadas, amado amigo y hermano. Ya no estás, ¿verdad?, a rienda suelta en el mundo, en el pecado, amado amigo y hermano, amén. Entonces, es un símbolo, ¿verdad?, es una administración a la conciencia, ¿verdad?, y al alma. Mucha gente es lavada por la sangre de Cristo de sus pecados, pero todavía tienen conciencia y temor del pecado. Amén. Una cosa, amado amigo y hermano, es que el Señor te ha perdonado tus pecados, ¿verdad? Él los ha lavado, Él los ha perdonado, amado amigo. Pero otra cosa es de que te siga persiguiendo el pasado y no te deje dormir el pasado y no te deje en paz el pasado. Debes de cumplir este mandamiento del Señor, de la inmersión en agua. Amén. Tú tal vez dices, es algo tan sencillo, yo lo puedo hacer. No, amado amigo, hágalo con fe, hágalo con la palabra de Dios, hágalo que alguien esté ahí y que ore por usted en el nombre del Señor. Padre, esta persona aquí va a estar, va a hacer la inmersión en agua, va a ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y déjame decirte que eso tiene mucho poder, amados amigos. Yo les bendiga a todos, a cada uno de ustedes, aquellos que están aprendiendo, aquellos que saben lo que les estoy diciendo, saben el mucho valor y el mucho poder que tiene el bautismo, amén. Entonces, el bautismo en agua nos ayuda, amados amigos, a limpiar esa conciencia del pasado delante de Dios, amén, que nos llevaba a tener, amados amigos, ¿verdad?, muchas veces esa conciencia que nos llevaba a hacer tantas cosas, ¿verdad?, tantas cosas malas. Entonces, familia y hermanos, la palabra de Dios es clara y específica. La palabra de Dios nos dice cómo, amados amigos, tú y yo podemos tener una nueva vida, ¿verdad?, en esta vida, ¿ven? Es como si volvieras a nacer. ¿Cuántos, familia y hermanos, pueden imaginarse que Dios te puede dar la oportunidad de volver a nacer en esta propia vida para que ahora sí hagan las cosas correctamente? ¿Cuántos no le dan gloria a Dios? ¿Cuántos no le dan gracias a Dios, amados amigos? Amén. Debes de reconocer esto, amado amigo y hermano. Dios te está dando una nueva oportunidad para que comiences de nuevo. Muchos dicen, así nací y así moriré. Ese es el lema del mundo, amados amigos. Que dicen, yo nací así porque mi padre era así, porque mi abuelo era así, porque mis antepasados eran así, y yo voy a ir a donde mismo. No, amados amigos, hay una nueva vida en Cristo Jesús, aleluya. Quiero decirte, amados amigos, que Hebreos capítulo 9, del 3 al 14, dice así la palabra de Dios. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, vean, eso se hacía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se sacrificaban toros, machos cabríos, se regaban las cenizas, ¿verdad? Se hacía todo esto, amados amigos, como un ritual, ¿verdad?, para ser purificados, pero después volvían a pecar y tenían que volver a hacerlo, amados amigos. Pero en Cristo Jesús, familia, hermanos, hay algo diferente. Dice así el versículo 14 de Hebreos capítulo 9, versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Amén. Así que en el nombre de Jesús, amado mío, hermano, la sangre de Cristo de Jesús, la sangre del Hijo de Dios, ¿verdad?, que fue derramada en la cruz del Calvario, amados amigos, esa sangre, ¿verdad?, que fue ofrecida como un sacrificio perfecto por nuestros pecados, que por esa caída de ese pecado que debíamos, amados amigos, lo recuperamos en Cristo. Dice que nos puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Quiero hacer un paréntesis, amado amigo y hermano, tú que me escuchas. A muchas personas les persigue el pasado, amén. Quiero repetirlo otra vez. A muchas personas les persigue el pasado, amados amigos. ¿A quién no? Todos somos seres humanos, a todos nos ha perseguido el pasado, pero hay una diferencia, amados hermanos y amigos. Cuando venimos, perdón,
Cuando venimos a Cristo Jesús, cuando venimos, ¿verdad?, a la salvación eterna, familia y hermanos, el Señor sí nos borra, ¿verdad? Sí nos ayuda a seguir adelante, amados amigos, a poder, amados amigos y hermanos, enterrar eso que deshonramos, eso que hicimos mal, a tratar de ponernos a cuentas con el Señor, a tratar de remediar algunos errores que cometimos, familia y hermanos, y seguir adelante a la meta, amén. No quedándote en el pasado, no quedándote en el hoyo, no quedándote ahí, tumbado, tirado, amado amigo y hermano. Jesucristo dice que te levantes, que Él te da una nueva vida, amén. ¿Cuántos lo creen, familia y hermanos? Dios es bueno y Dios quiere que tú y yo, ¿verdad?, aceptemos, abracemos esa nueva vida que nos regala, amén. Entonces, familia y hermanos, el Hijo de Dios nos habla de muchas maneras, nos habla de muchas formas, familia y hermanos. El Hijo de Dios quiere que tú y yo, ¿verdad?, limpiemos nuestras conciencias, limpiemos nuestra mente, que comencemos con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestro ser, amados amigos, amén. ¿Cuántos lo creen? También primera de Pedro capítulo 1 versículo 21, familia y hermanos, dice así la palabra de Dios. Dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amándonos unos a otros entrañablemente de corazón puro, amén, siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, amén. Así que el Hijo de Dios vino a darnos vida de entre los muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos vino a dar vida, nos vino a dar esperanza, nos vino a dar fe, nos vino a dar, amados amigos, ¿verdad?, la purificación de nuestras almas. Nos vino a dar su verdad, amados amigos, mediante el Espíritu, dice, y con un amor fraternal, mediante, dice, el Espíritu, un amor fraternal, no fingido, amándonos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y quiero decirles a los amigos y hermanos que van comenzando en los caminos de la fe, que cuando nosotros, que ya tenemos un poco de tiempo en la fe, vemos a otro hermano en otro país, en otro estado, en otra nación, en otro lugar, y es un hermano verdadero en la fe, se puede sentir, se puede, amados amigos, sentir ese amor fraternal, de decirle: Dios te bendiga, hermano, de decirle: sigue en la fe, hermano, sigue hasta la meta, amado hermano, no desmayes. Es un amor fraternal que se tiene entre los hermanos, amén. Así que si no existe ese amor, amado amigo y hermano, pídeselo al Señor. Comienza con el arrepentimiento, comienza con la obediencia al Señor, para que ese amor fraternal, como dice la palabra de Dios, nazca en vuestros corazones. Es lo que el mundo necesita, amados amigos. El mundo está sumergido en la maldad, en el pecado, amados amigos, en todo lo aborrecible, amados amigos, en la avaricia, amados amigos, en el pecado, en todo lo malo. Pero Cristo Jesús vino como un siervo humilde, como un cordero, dice su palabra. Como cordero, dice, fue llevado al matadero, dice, y no abrió su boca. Él nos dio ejemplo de una vida santa, verdadera, amados amigos, ¿verdad?, para poderla vivir en esta tierra, amén. Así que, hermanos y amigos, familia y hermanos, continúo. El bautismo es la puerta al discipulado, amén. El bautismo es la puerta, es el inicio al discipulado. Así que, amados amigos, es importante notar que el discípulo empieza con el bautismo en el agua, amén. Así comenzó el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Él comenzó con el bautismo en agua. Una persona que no se ha bautizado en agua todavía no se puede llamar discípulo. Es un creyente. Solamente, amados amigos, una persona que no se ha bautizado en agua
no es discípulo de Jesús. Quiero aclarar esto, familia y hermanos. Tal vez esto te va a caer como anillo al dedo. Vas y gracias, gracias, porque Padre eterno, me estás hablando mediante tu palabra de que solamente era un creyente, no era un discípulo tuyo, no te seguía. Yo creía que te seguía, pero no obedecía lo que tu palabra, lo que tus mandamientos decían. Amén. Así que una persona que todavía no se ha bautizado en agua no se puede llamar discípulo, solamente es un creyente. ¿Por qué? Porque un creyente es el que recibe a Cristo, pero un discípulo es aquel que se somete a su enseñanza. Amén. Un creyente es el que cree en Cristo, y un discípulo es aquel que cree en la enseñanza, en el mandato, en la orden, en el mandamiento que dejó el Hijo de Dios. Amén. Aleluya, amados amigos. ¿Cuántos están entendiendo, familia y hermanos? Dios les bendiga. De donde quiera que nos vean, familia y hermanos, un cordial saludo. Hermanos en la fe, sigan adelante. Esto es para enseñanza de aquellos nuevecitos, de aquellos que son nuevos en la fe, para darles una guía más o menos de lo que significa el bautismo, la inmersión en agua. Amén. Y pueda ser de bendición y prosperidad a tu vida. Cinco preguntas, familia y hermanos, que se deben de hacer cada uno de ustedes. Cinco preguntas, amén. ¿Quién debe de ser bautizado? ¿Quién puede ser? ¿Puedo ser yo bautizado? ¿Quién puede ser bautizado? ¿Cómo debemos de ser bautizados? ¿Cómo, amados amigos? Amén. ¿Qué manera? ¿Dónde? ¿Latina? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde debemos ser bautizados, verdad? ¿Por qué debemos de ser bautizados? ¿Y cuándo debemos de ser bautizados? Amén. Aleluya. Hermanos, ¿quién debe de ser bautizado? Antes de que Jesús ascendiera al cielo, Él comisionó lo siguiente a sus discípulos. Amén. Vamos a Marcos capítulo 16, el Evangelio según San Marcos capítulo 16, familia y hermanos, ¿cuántos lo tienen? 15 y 16, y dice así la palabra de Dios. San Marcos capítulo 16. San Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Amén. Dice así la palabra de Dios. Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyese y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Amén. Aleluya. ¿Cuántos lo creen, familia, hermanos? Esa es la comisión que dejó antes de ascender al cielo, antes de irse, amados amigos, antes de irse, les dejó una comisión a los apóstoles: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, la buena noticia de salvación. Amén. Que el Hijo de Dios ha venido a este mundo a darle vida a los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vino a salvarnos de una condenación eterna para obtener una vida eterna en su nombre. Amén. Son las buenas nuevas de salvación. Predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Es lo que instituyó el Hijo de Dios. Aquí entonces vemos que el mandamiento del Señor Jesús es claro y simple, ¿verdad? Únicamente aquellos que han venido a ser creyentes genuinos, al poner su fe en Cristo, deberán de ser bautizados. Escuchen, únicamente aquellos que han venido a ser creyentes genuinos, al poner su fe en Cristo, solamente en Cristo, en Jesús, el Hijo de Dios, deben de ser bautizados. Así que si tú crees, tienes otras creencias, te han heredado otras creencias diferentes, amado amigo, hermano, ¿verdad? Es un camino diferente, es un camino, amados amigos, que tal vez parece un camino de vida, pero su palabra dice que hay caminos que parecen de vida, pero su fin es un camino de muerte. Amén. Hay un camino que es el camino, la verdad y la vida, y es el Hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos creen en Jesús, el Hijo de Dios? Entonces, amados amigos y familia,
Jesús, ¿verdad?, comisionó esto a sus discípulos. Pero él también les dijo cómo debían, ¿verdad?, cuando, ¿quién es el que iba a ser bautizado? Dice, ¿quiénes son? Mateo 28, 19, 20 dice, Jesús comisionó a sus discípulos y les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos tienen esa promesa, amados amigos? ¿Cuántos han abrazado al Hijo de Dios y saben que estará Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, amados amigos? Él estará en tu vida, Él estará en tu templo, Él estará en tu morada, Él estará, amado amigo, hermano, todos los días de tu vida, todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Pero dice que bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a los discípulos, a los que creyeren. Amén. Familia y hermanos, en la palabra de Dios nos habla que hubo varios ejemplos de personas que se bautizaron, de personas que cumplieron con este mandato de la palabra de Dios. Amén. Cuando estaban, amados amigos, en el ministerio de los seguidores de Cristo, únicamente los que se arrepintieron de corazón, creyeron y aceptaron a Cristo en sus corazones, fueron bautizados. Amén. Vamos a ver un ejemplo en Hechos 2:37. Hechos 2:37. Amén. Dice así la palabra de Dios. Hechos 2:37 y 38. Amén. Dice así, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Verdad? El apóstol Pedro les dio un sermón, amados amigos, a los judíos, de que ellos habían matado, habían, amados amigos, estado de acuerdo en que el Hijo de Dios fuera crucificado. Al Hijo de Dios, al Todopoderoso, lo habían matado con su propia boca, con su corazón, con sus manos, ¿verdad? Y ahora ellos decían, después de ese sermón, el Espíritu Santo apretó, presionó su corazón y los hizo decir unas palabras. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos si hemos matado al Hijo de Dios? ¿Qué perdón tendremos? ¿Qué haremos? Hermanos, díganos. Pedro les dijo, arrepentíos. Vean, amados amigos, vean lo que dijo, arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Familia, hermanos, su palabra también nos dice que Jesús perdonaba todos los pecados, aún los que si pecaban contra Jesús, Él lo perdonaba. Vean, aún lo mataron. Jesús dice, arrepiéntate, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Pero hubo unas palabras de Jesús, el cual Él pronunció y le dijo a un fariseo que viendo milagros de parte de Jesús, endureció su corazón, su alma y su espíritu, y hizo una blasfemia contra el Espíritu de Dios. Amén. Uno de los fariseos, ¿verdad?, se le acercó a Jesús, ¿verdad?, y como Jesús estaba haciendo milagros, ese fariseo dijo, Él hace milagros, no en el Espíritu Santo, ¿verdad? Dijo, Él hace milagros en el príncipe, ¿verdad? En Belcebú, que el Señor le reprenda. Él hace milagros en un demonio. Y el Hijo de Dios le dijo, amados amigos, que el Señor, ¿verdad?, que el Señor reprenda, ¿verdad?, al enemigo. El Hijo de Dios, amados amigos, le dijo que cualquier pecado iba a ser perdonado, pero menos la blasfemia del Espíritu Santo. Amén. O sea, Jesús hizo sus milagros por medio del poder del Espíritu Santo, y atribuirle que Él lo hizo ese milagro por el Espíritu de Dios es blasfemar contra el Espíritu de Dios.
Y le dijo que había un pecado que no iba a ser perdonado. Pero aquí vemos, amados amigos, que aún lo mataron, lo escupieron, le pegaron, familia y hermanos. Y después se dieron cuenta lo que habían hecho, que habían negado al Hijo de Dios. Y ahora, familia y hermanos, dice, ¿qué haremos? Y aquí sí hubo perdón, amén. Porque el Hijo de Dios dice, no importa lo que me digan a mí, el Hijo de Dios dijo, serían perdonados, amén. Así que la palabra de Dios dice que les dijo, arrepentíos y bautice cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, amén. Aleluya. También, amados amigos y hermanos, otro ejemplo, amados amigos, fueron los cristianos que se convirtieron en Samaria. Hechos capítulo 8, versículo 12 nos habla de ese acontecimiento. Hechos 8, 12. Amén. Dice así la palabra de Dios. ¿Cuántos están entendiendo, amados amigos? ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy hablando? Amén. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, amén. Aquí se bautizaron, amados amigos, cuando creyeron que Felipe, cuando Felipe andaba, amados amigos, predicando en Samaria, amados amigos, hermanos, creyeron hombres y mujeres. No dice que, ¿verdad?, que niños y bebés fueron bautizados, no, hombres, ¿verdad?, y mujeres. Bueno, ya una persona que tiene conciencia, ¿verdad?, ya una persona, un niñito, una persona que ya tenga conciencia de su vida, amados amigos, puede ser bautizado. Un bebé no tiene conciencia de pecado, no entiende todavía esto, por eso está mal, está equivocado, amados amigos. Esta es la enseñanza bíblica, no quiero contradecir tu creencia, hablo la palabra de Dios, amén. Esta es la verdad, amados amigos y hermanos, la palabra de Dios es la que transforma y la que cambia, amén. Entonces, hombres y mujeres se convertían, se arrepentían, se bautizaban, amén. Eso fue quienes deben de bautizarse. Vamos a ver cómo se debe de bautizar. ¿Cómo? Bautizo en el griego, ¿verdad?, es la palabra baptizo. Quiere decir sumergir, ¿verdad? Como les decía, amados amigos hermanos. El acto de sumergirse bajo las aguas y volver a salir a la superficie es un cuadro que demuestra lo que sucedió en la vida del creyente cristiano. Amén. Es un acto, ¿verdad?, de la muerte y sepultura del Hijo de Dios, de la muerte y sepultura del creyente con el Hijo de Dios y de una nueva vida, amén. Jesús resucitó nueva vida, amén. Él resucitó al tercer día, amén. Él resucitó y lo vieron, amados amigos, sus discípulos, y lo vieron e hizo milagros todavía, y lo vieron ascender al cielo, amén. Aleluya. Así como dijo Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por Él. Amén. Así que el Señor nos dice, ¿verdad?, ¿cómo debemos de bautizarnos? El bautizo de Cristo, ¿verdad? Jesucristo se bautizó también, amados amigos. Él aconteció que en aquellos días, dice la palabra de Dios en Marcos 1, 9 y 10, que en aquellos días vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por, dice su palabra, fue bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad?, en el Jordán. Y cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Amén. Aleluya. También, amados amigos, aquí es donde fue él. ¿Cómo? Él fue, ¿verdad?, aún al río Jordán aquí. Aquí dice, ¿verdad?, que en el Jordán, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios también que hubo otro que era un etíope eunuco, ¿verdad? Dice que él iba también.
y le iba predicando la palabra de Dios Felipe, y mandó parar el carro y descendieron al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó cuando subieron al agua. Amén. Así que, amados amigos, hermanos, ¿cómo debemos de bautizarse? Ahí es claramente sumergir y subir. Amén. No solamente, amados amigos, hermanos, no solamente, ¿verdad?, que solamente la mitad, no. Es completamente el cuerpo que se sumerge en el río, ¿verdad?, en el laguito donde estás tú, completamente, y salga, ¿verdad? Lo pueden hacer tal vez en una alberca, en una tina, bien, que se sumerja bien el cuerpo y que salga, amados amigos, amén. Eso es lo que aquí dice. Colosenses 2:12. Colosenses 2:12, amén. Dice la palabra de Dios: sepultados con él en el bautismo, amén. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, amén. Aleluya. Es lo que dice aquí: sepultados con él en el bautismo, amén. Entonces, familia, hermanos, el modo correcto de seguir a Jesús, ¿verdad?, y el modo correcto, amados amigos, dice: debemos de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues esa es la fórmula, ¿verdad?, mandada por Jesús. Esa es la institución, ese es lo que el Señor, ¿verdad?, instituyó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. ¿Dónde podemos ser bautizados? Donde haya agua suficiente, yendo por el camino, dice la palabra de Dios, llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, como les digo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes, amén. Hechos 8:36. Vean, amados amigos, cómo dice el eunuco, amados amigos, venía recibiendo la palabra de Dios, venía recibiendo, ¿verdad?, el evangelio de Jesucristo por la boca de Felipe, y cuando creyó de tal manera, dijo: si crees de todo tu corazón, ¿verdad?, puedes hacerlo. Él dijo: ¿qué es lo que me impide desde bautizarme, de cumplir lo que el Hijo de Dios dijo? Lo que el Hijo de Dios dijo antes de morir, digo, pero antes sí, de ascender también. Lo que dijo el Hijo de Dios, ¿verdad?, que se bautizara aquellos que realmente no solamente creen en Jesús, sino que quieren seguir a Jesús. Amén. Aleluya. ¿Por qué debemos de bautizarnos? Primeramente, como les digo, porque Jesucristo lo mandó, amén. Porque muestra que le amamos, amén. Eso muestra que le amamos. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Si yo ya creo en el Hijo de Dios, tengo mi religión, ¿verdad? Voy el domingo a misa, voy. No, amados amigos, ¿por qué debo de bautizarme? Pero si de chiquito, escuchen, amados amigos, ¿por qué debemos de bautizarnos? Porque si amamos a Jesús, a Cristo, es esencial que cada creyente en Cristo obedezca este mandamiento de la palabra de Dios. También es esencial obedecerlo a la manera bíblica, ¿verdad? Como dijo Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda y los hace, este es el que me ama, amén. Entonces, ¿cuándo es un buen momento? ¿Cuándo? ¿Qué fecha tiene que ser en Semana Santa? ¿Cuándo es un buen día? ¿Cuándo es un buen momento, amado amigo, hermano, para bautizarse? Y déjame decirte, si tienes agua, fe, y es posible inmediatamente, amado amigo. No debes bautizarte cuando lo sientas, pues no es cuestión de sentimientos, sino de obediencia. Ok, amados amigos, no es cuando sienta, es una obediencia. Padre, quiero honrarte en el nombre de Jesús. En este día, Padre, Señor, vas a marcar mi vida. Voy a dejar esa vida, Padre, de pecado, de maldad, Padre, Señor, de rencor, de tristeza.
tristeza, de drogadicción, Padre, en el nombre de Jesús, y aviéntate, amado mi hermano. No sabes cómo el Señor te va a ayudar, te va a bendecir, te va a fortalecer para que sigas adelante. Amén. Aleluya. Entonces, familia y hermanos, un buen momento para bautizarnos es cuando en el momento que estás comprendiendo lo que te estoy diciendo, si crees en el Hijo de Dios, obedece, ¿verdad?, y crees en sus mandamientos, en su evangelio, ¿verdad?, que nos dará la vida eterna, que seremos salvos, amados amigos. El que todo aquel que en él creyese, ¿verdad?, fuese bautizado, será salvo. Hermano y amigo, ¿qué esperas? ¿Qué esperas, amado amigo, hermano? Bautízate en el nombre del Señor. Entonces, amados amigos, hermanos, los significados generales del bautismo en agua es una confesión y es una promesa que es propiedad de Cristo, de nadie más, amados amigos. Es propiedad de Cristo, amén. Gálatas 3:27 no lo explica. Gálatas 3:27, amén. Aleluya, Padre, te adoramos, te bendecimos. Dice así su palabra, Gálatas 3:27. ¿Cuántos están entendiendo, amados amigos? Dice su palabra así. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Escuchen. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice su palabra, de Cristo estáis revestidos. Amén. Esto solamente le pertenece al Hijo de Dios. Te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amado amigo. Esto solamente le pertenece al Hijo de Dios. Amén. También otro significado del bautismo es una respuesta a lo que Cristo ha hecho en el creyente. Es una respuesta, es un fruto que dices tu Padre. Me has tocado, Señor, has trabajado en mi vida, en mi ser, en mi interior. Quiero obedecer esto, Padre, ¿verdad? Quiero obedecer este mandamiento, Padre. Quiero obedecerte en tu palabra. Quiero, Padre eterno, Señor, cumplir este mandato que tú dijiste, Padre. Tú no nos exigiste muchas cosas, sino que creyésemos en ti, Padre, que nos arrepintiésemos de nuestros pecados y que nos bautizásemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí estoy, Señor. Y así díselo al Señor, amado amigo y hermano, tú que me escuchas. El bautismo, amados amigos, es un paso para entrar a la comunidad cristiana, amén. Es un paso para que, hermano y amigo, hermano, tú que me escuchas, para que entres, amado amigo, con nuestros hermanos en la fe, alrededor del mundo, donde cualquier país que nos escuchen, donde estés, eres mi hermano en la fe, si sigues lo que el Señor Jesús nos instituyó, amén. Hay diferentes sectas, hay diferentes religiones, pero solamente hay aquellos que fueron lavados, ¿verdad?, con la sangre del Cordero. Aquellos que obedecen los mandamientos del Señor. Aquellos que aman al Señor Jesucristo, que aman su venida. Aquellos que amamos al Señor, al Hijo de Dios, al Todopoderoso, amén. Entonces entras a la comunidad cristiana. Entonces te haces hermano, hermana en la fe, amén. ¿Cuántos no creen, familia, hermanos? Ahora ya eres hermano. Ahora ya no eres huérfano, amado amigo, hermano. Ya no eres huérfano. Ya tienes una familia en la fe. Se cumple lo que el Señor te ha dicho en su palabra. Él te quiere recibir como un hijo tuyo. Y si hay, cuando Él nos recibe como hijos, también tenemos hermanos a nuestro alrededor. Amén. ¿Cuántos creen esta palabra, amados amigos? ¿Cuántos la creen? Con mucha fe. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 y 13 dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 12, 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¡Qué bonitas palabras! Vean, amados amigos, lo que dice aquí la palabra de Dios. Es fiel y verdadera su palabra. Ahora, si eres bautizado, entras a la familia del Señor, entras a la familia, a la comunión del Hijo de Dios, porque dice su palabra. Dice su palabra que así como es un cuerpo, y un cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo en Cristo, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Amén. Sean judíos, creyentes, sean esclavos, libres, y todos, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿verdad? En el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entras a pertenecer a la familia de Dios. Aleluya. Y también dice que es un testimonio al mundo exterior de la obra de, ¿verdad?, realizada en mí, en nuestro interior, por el Espíritu Santo. Es una confesión al mundo entero. Amén. El bautismo en agua, la inmersión en agua, es una, ¿verdad?, confesión de nuestra fe. Lo explico, amados amigos, hermanos. Todos venimos con una religión que nos heredaron. No es malo, no lo juzgamos. Nuestros padres, hermanos, lo hicieron con mucha fe para inculcarnos algo bien, amén. No lo juzgamos. Pero cuando confesamos la fe verdadera del Hijo de Dios en su palabra, la confesamos, obedecemos públicamente lo que Él hizo en la cruz del Calvario, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Somos resucitados a una nueva vida, amén. Entonces, quiero llevaros al ejemplo. ¿Cómo los judíos en aquella época? Escuchen, amados amigos. En aquella época, amados amigos, estaba la religión judía, ¿verdad? Los fariseos, los saduceos, todo esto, ¿verdad? Cuando un judío creía en el Evangelio de Jesús, era bautizado, ¿verdad? Públicamente se daban cuenta de que el judío, que era judío, que obedecía la ley judaica, ¿verdad?, era bautizado, resucitaba una nueva vida. ¿Y qué creen? De inmediatamente lo expulsaban de su sinagoga, amén. Los de su religión. Así como ocurre en muchos casos, los que han creído en el Hijo de Dios, ¿verdad? Muchas familias, muchas personas, muchas denominaciones, ¿verdad? Cuando se han tenido una verdadera conversión en el Hijo de Dios, he escuchado muchos testimonios que dicen: tú ya no eres mi hijo, tú ya no perteneces a esta familia, tú ya no eres parte de esta familia porque te has cambiado de religión. Total y rotundamente, ¿verdad?, equivocado. ¿Por qué? Porque no nos estamos cambiando de religión. Estamos creyendo el mandato del Hijo de Dios, que dijo creer, ¿verdad?, el Evangelio. Toda criatura, ¿verdad?, que creía en el Evangelio fuere bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos cumpliendo lo que el Hijo de Dios nos dijo. Pero muchas personas, por tener la venda espiritual, han marcado muchos de sus hijos. Les han cerrado la puerta, les han dicho: tú no vuelves aquí, tú no regresas aquí, tú le has dado la espalda a la creencia de nuestros padres. Y les dicen: tú ya no eres mi hijo, tú ya no eres mi hija. Muchos testimonios. Esto es verdad lo que les digo, amados amigos. Muchas personas han sufrido esta persecución, pero la palabra de Dios no se equivoca, porque dice su palabra, ¿verdad?, que en los últimos y en los postreros días, amados amigos, muchos apostatarán de la fe, y muchos también, amados amigos, dice la palabra de Dios, seguirían doctrina de demonios, enseñanzas torcidas. Entonces, cuando venimos a la Biblia, nos damos cuenta de la verdad que nos abre, nos quita esa venda. Y también dice la palabra de Dios que por causa de la fe, de seguir al Hijo de Dios, muchos estarían en contra, sus padres en contra de sus hijos, el hijo contra la madre, el hijo, ¿verdad?, entre familia. ¿Por qué? Por seguir la fe del Hijo de Dios. Tendríamos que pagar un precio, y muchos de nuestros hermanos lo han pagado, amados amigos, cuando creyeron en el Hijo de Dios, ¿verdad? Sus familias, ¿verdad?, les dieron la espalda, amados amigos, dijeron: ya se cambió de religión, él ya no pertenece aquí, tú dejas de ser mi hijo, tú dejas de ser mi hija, y amados amigos,
Que Dios les ayude a que un día vean que esto no es de nosotros, que la palabra de Dios lo estipula para recibir la vida eterna, que no es por medio de ritos, de muchos sacrificios, no, sino solamente creyendo en el Hijo de Dios, amén. Entonces, familia, hermanos, somos un solo cuerpo, amén. Somos una familia en la fe. Hables chino, mandarín, inglés, japonés, francés, hables cualquier idioma, español, donde quiera que estés, eres mi hermano en la fe. Dios te bendiga, nos damos una mano, nos damos un abrazo en el Señor, amén. Te veo en el cielo, en esas calles, amado amigo, hermano, reservadas, esas calles de oro, amén. Así que, amados amigos, hermanos, voy terminando aquí. También, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? En conclusión nos dice así: el bautismo en agua define y testifica públicamente la experiencia de un convertido al aceptar a Cristo como su Salvador. Y su iniciación, ¿verdad? Y su inicio, ¿verdad? En el discipulado cristiano es un acto de obediencia, no algo que uno sienta, ¿ver? Amén. Así que si uno, el bautismo se define, amados amigos, como, ¿verdad? Ese bautismo de que ya una persona ha creído en el Hijo de Dios, ha creído en el Todopoderoso como su único y suficiente Salvador, y ahora decide bautizarse, decide cumplir lo que nuestro Padre Celestial mandó a través de su Hijo para ser salvos. Es el inicio para comenzar a discipularnos en los caminos de la fe cristiana, de la fe de la palabra de Dios, ¿verdad? Y comenzar una nueva vida, amén. ¿Cuántos entendieron esto, amados amigos? ¿Cuántos entendieron lo que les hablé en esta noche? Hemos hablado del bautismo en agua. Espero que haya quedado claro. Espero que esto haya respondido muchas preguntas de los hermanos. Si hay preguntas, pueden enviárnoslas, amados amigos. Escribe tu pregunta, amado amigo, hermano, de donde quiera que nos vean, hermanos y familia. Estamos aquí compartiendo la palabra de Dios con mucho amor, con gozo, amados amigos, y con la fortaleza que el Espíritu de Dios es el único que nos puede dar para seguir adelante. Bendiciones, amados amigos. Sigan adelante, amados amigos. Quiero hacer una oración antes de terminar, amén, porque sé que muchas personas después de aquí o en un futuro, cuando vean el video, van a decidir bautizarse, amados amigos, van a decidir hacer este acto de fe, este acto de obediencia, amados amigos, para estar bien delante de Dios, amén. Padre, en el nombre de tu Hijo amado se ha hablado tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, Señor, te pedimos, Señor, que esta palabra, bendito Dios, haya caído en buena tierra, Señor. Señor, Señor, dice tu palabra que somos como el sembrador, que sembramos y después nos vamos, Señor, a dormir. Y que en la noche, Padre, no sabemos cómo, Padre, pero tú haces crecer y germinar esa semilla. Así te pedimos, Padre eterno, Señor, que la semilla de la palabra de Dios dé fruto al 30, al 60 y al 100 por 1 en la vida de mis hermanos, en la vida de los creyentes, en la vida de aquellos, Padre, que van a decidir seguirte, Padre, con toda la fortaleza del Espíritu Santo, Señor. Yo te pido, Padre, Señor, que les dé la fortaleza, la valentía, Padre, aquellos que van a confesar, bendito Dios, ese bautismo públicamente, Padre, Señor, para pisarle la cabeza al enemigo, Señor, para confesar una nueva vida en Cristo Jesús y, Padre, comenzar una nueva vida en tu nombre. Señor, te doy gracias, Padre, porque, Padre, tú nos das la fortaleza y la valentía para seguir esto, Padre. No somos nosotros, es la valentía que nos da el Hijo de Dios. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Dios les bendiga, familia, hermanos, que la paz del Señor esté en su vida, en su familia, que el Señor te bendiga y te guarde. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Nos vemos en una próxima transmisión. En el nombre de Cristo Jesús, Dios les bendiga. Amén y amén. Gracias, Señor.